Una de las metas del Gobierno de la República es hacer sostenible en los próximos años el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en 2021 cerró en 7.5%, afirmó el presidente Alejandro Yamatei durante su participación virtual en el Foro de Davos organizado por el Foro Económico Mundial. El mandatario mencionó que el reto es hacer sostenible el crecimiento a lo largo de los años, esto para poder generar muros de prosperidad con la derrama económica. De esta forma recuperar el empleo y hacer que la migración se detenga. Guatemala no se detiene. Es una alianza público-privada para promover el crecimiento económico inclusivo y la generación de oportunidades para el futuro. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.